La leyenda de Gosu, el hombre con cabeza de vaca. Gosu es la típica leyenda japonesa que por suerte pocos conocen. Dicen que el simple hecho de contarla puede generar una cadena de sucesos sobrenaturales que incluso podrían causarte la muerte. Todo comenzó como una loca leyenda sobre un hombre con cabeza de vaca. Ya sé, a mí también me dio bastante risa, pero en el siglo XVII era tal el horror hacia Gosu que muchos ciudadanos terminaron muriendo por inanición o suicidándose por miedo al cabeza de vaca. El gobierno desesperado decidió eliminar todos los escritos asociados a esto y prohibió con pena de muerte pronunciar su nombre. Hasta que un día, un maestro de escuela, cansado de que sus alumnos se portaran mal en las excursiones, se le ocurrió entretenerlos con historias de terror. Lo cual fue todo un éxito, así que como recompensa les prometió contarles la historia más aterradora de sus vidas. Por alguna extraña razón, el profesor tenía un extracto de la leyenda original de Gosu, así que comenzó a leerla. Pero a medida que avanzaba la narración, los alumnos comenzaron a gritar y a taparse los oídos. Le suplicaron al profesor que por favor se detuviera, que no podían soportar escuchar la historia de Gosu. Pero el profesor no paraba. Sus ojos estaban blancos como si Gosu estuviera dentro de él. El profesor estaba siendo poseído. En medio del caos y los gritos, de pronto el profesor salió de su trance. Al hacerlo, no podía creer lo que sus ojos veían. El bus se había salido de la ruta, provocando así una verdadera tragedia en el bus escolar. Algunos estudiantes estaban lesionados y les salía espuma por la boca, mientras que el conductor estaba sobre el volante totalmente inconsciente. Está de más decir que después de eso, los alumnos nunca más volvieron a mencionar el nombre de Gosu, el hombre con cabeza de vaca.